Hoy estaba haciendo la programación y pensaba sobre la dualidad, ¿no? De lo que es ser un artista, entre qué es un artista cuando está en acción y qué es un artista cuando no está en su medio, que son los niños en este caso. Y me salía también la capacidad de adaptación, sería la herramienta para medir un artista, para mí, ¿no? Al final, quizá no es tan importante que un artista sea el mejor en su disciplina, sino que sea el mejor en esa capacidad camaleónica de adaptarse a lo que se encuentra, porque cada día los niños son diferentes. No los niños, pero sí el comportamiento o lo que les haya podido pasar 3 horas antes, 5 minutos antes, incluso lo que te pueda pasar dentro de la sesión. Y es el constante aprendizaje de cómo lidiar con esto, cómo apagar fuegos, cómo usar esa llama del fuego para encender otro que te lleve a otro lado, ¿no?